¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual, bueno, pues vamos a crear ya por fin algo con el árbol de comportamiento. Vamos a hacer un pequeño ejemplo en Unity con el árbol de comportamiento y vamos a hacer una especie de robotito que esté navegando entre un punto y otro y cuando tenga la energía baja vaya a recargar su energía. Bueno, entonces el árbol de comportamiento con el cual vamos a estar trabajando es este que está acá, ya lo habíamos visto anteriormente. Quiero que vean que tenemos bueno, su raíz. La raíz va a tener aquí un selector y el selector va a tener como hijos dos secuencias. Una secuencia encargada del control de energía y otra secuencia encargada de navegar. La primera secuencia va a tener como acciones energía baja, que nos sirve para saber si la energía está baja o no. Ir a batería, para dirigirse a la batería, recargar batería, que ya subiría el nivel de la batería. Y navegar tiene seleccionar punto que seleccionaría el punto que le corresponde ir y luego ir destino que va a llevar al pequeño robotito al lugar donde tiene que dirigirse. Entonces es un ejemplo muy sencillo pero ya vamos a poder mezclar lo que hemos estado viendo y crear un árbol de comportamiento para hacer algo útil. A partir de este pequeño árbol, yo les recomiendo que empiecen ustedes a experimentar y a adicionar nuevos comportamientos y también nuevos nodos, quizá con nuevos selectors, secuencias, randoms, bueno, lo que ustedes ya gusten. Y vamos a empezar entonces a hacer esto en Unity. Muy bien, en Unity vamos a crear la escena. Tomen lo que ya tienen, que teníamos nuestro cubo, el cual ya tiene su Panda Behavior y también su script. Y vamos a adicionar algunas cosas. Bueno, he adicionado un plano, le he puesto un color azul, que simplemente nos sirve para simbolizar como si hubiera un piso, un suelo ahí. Luego, he creado una cápsula de color verde, a la cual le he llamado batería. Y le adicioné un Rigid Body. Entonces, batería, chequen el nombre, está escrito con mayúsculas al inicio, esto es importante para que no vayamos a confundirnos posteriormente en el código con los nombres que tienen los objetos. Ok, luego creé una esfera, le puse un color rojo y la coloqué más o menos en esta zona con relación a nuestro cubo. Esta esfera se va a llamar punto A, punto con mayúscula, A con mayúscula. Y también tiene su rigid body. Luego adicioné otra esfera que le he llamado punto B. Punto con mayúscula, B con mayúscula. También es de color rojo. Y le adicioné un rigid body. Estos son los puntos que va a estar buscando nuestro robot y a los cuales se va a ir dirigiendo. Entonces va a ir de uno a otro, de uno a uno a otro, hasta que tenga la batería baja. Y entonces tiene que buscar a la batería para recargar su energía. Desde luego, ya tenemos ahí a um, nuestro cubo, que en este caso va a representar al robotito. También le adicioné un rigid body y vamos a hacer modificaciones tanto al script de beta prueba como también al script que nosotros tenemos para definir la estructura del árbol. Entonces, vamos a definir ese script. Aquí lo tenemos y pueden ver que es lo mismo que habíamos visto en el diagrama del árbol. Tenemos a root. Root va a tener aquí bueno, un fallback y el fallback tiene como hijos a dos secuencias. Esta es una secuencia y esta es otra secuencia, pero vean, es hijo de fallback, hijo de fallback. Y bueno, la primera secuencia es la encargada de la parte de energía. Entonces aquí vamos a tener como acciones energía baja, ir batería, recargar batería. Y la segunda secuencia tiene seleccionar punto, ir destino. En pocas palabras, ese diagrama que nosotros vimos al inicio de la lección, bueno, pues ya ha sido construido dentro de este script. Es exactamente lo mismo. Ahora, donde sí vamos a tener mayores cambios es en nuestro script de BT Prueba. ¿Qué vamos a colocar acá? Bueno, vamos a colocar aquí unas propiedades de tipo transform. ¿Para qué? Bueno, para tener las coordenadas de la batería, del objetivo A, del objetivo B y también indicar la velocidad. Luego. Como variables privadas vamos a tener energía que estoy inicializando en 8, luego un booleano ir a b. Este nos va a eh, servir para saber si tenemos que ir a a o tenemos que ir a b. Si el valor es false tenemos que ir hacia a, si el valor es true tenemos que ir hacia b. Luego aquí tengo otra variable de tipo transform que se llama objetivo que va a guardar las coordenadas del objetivo hacia el cual yo me tengo que dirigir como robotito. Y luego tenemos aquí una variable que se llama colisiono con que me va a servir para saber con quién he colisionado, ya sea la batería, para eso va a tener el valor de 1. Si he colisionado con el punto A va a tener el valor de 2, y si he colisionado con el punto B va a tener el valor de 3. Si no he colisionado con nadie, va a tener el valor de 0. Perfecto. Ahora vamos a adicionar el handler de on collision Enter. Y aquí vamos a reconocer contra quién hemos colisionado. Si hemos colisionado contra la batería, colisión con va a valer 1. Si he colisionado contra el punto A, bueno, pues colisiono con vale 2. Y si he colisionado contra el punto B, pues colisiono con tiene el valor de 3. Simplemente estoy obteniendo el nombre de contra quién colisioné y lo comparo con cada uno de ellos para saber qué valor le pongo a colisiono con. Adicionamos también update. En update únicamente para mera referencia estoy imprimiendo en la consola la cantidad de energía que tiene el robotito en ese momento en particular. Ahora vamos a ir colocando el código de los diferentes tasks, de las diferentes acciones que nosotros tenemos en el árbol. La primera que tenemos es la de energía baja. En energía baja verificamos la cantidad de energía que tenemos. Si la cantidad de energía que tenemos es menor que 10, entonces decimos que ha tenido éxito. De tal manera que pasa al siguiente y pueda ir a buscar la batería y después recargarse. Si la energía no es menor que 10, entonces estamos colocando como si fuera fallo. Ya con esto nos salimos de esa secuencia y pasa al siguiente nodo. Que nosotros tenemos que vendría a ser la parte de buscar el destino correspondiente. Entonces, aquí tenemos a energía baja. Entonces, si tiene éxito, es decir, si tenemos baja la energía, iría a ir batería y luego a recargar batería. Si no tenemos la energía baja, se rompe esto. Bueno, tenemos aquí fracaso. Si regresa a fracaso, llegamos al fallback y... Nos mandaría a esta sequence. Donde tenemos seleccionar punto. Muy bien. Entonces pasamos a ir a batería. Lo primero que estoy haciendo. Es verificar si ya llegamos a la batería. Entonces eso lo hacemos por medio de. o con. Si o con es igual a 1. Significa que acabo de colisionar contra la batería. Ya llegué a ella. Entonces indicamos. Task.current subsit. Es decir. Decimos, ya tuve éxito en ir a la batería y ponemos aquí colisiono con igual a 0. En dado caso de que nosotros no hayamos tenido éxito, esto sigue ejecutándose. No hemos marcado un fallo. Seguiría ejecutándose hasta que lleguemos a donde nos corresponde que es la batería. Para ir hacia la batería, bueno, obtenemos lo siguiente. Simplemente hacemos que vea hacia dónde está la batería. Y de acuerdo al vector forward pues lo hacemos avanzar por velocidad por time.deltatime y disminuimos la cantidad de energía en 0.07. Ahora, cuando pasamos a recargar batería, colocamos energía es igual a 100 e indicamos que se tuvo éxito. Muy bien, eso ya nos lleva a tener toda esta secuencia completa. Ahora vamos a la siguiente secuencia. Que es la que se encarga del movimiento entre los dos puntos. Entonces tenemos aquí a seleccionar punto. Si ir a b es igual a false, entonces marcamos a objetivo igual a objetivo A. Es decir, objetivo va a tener las coordenadas de donde se encuentre objetivo A. Luego, si ir a B es igual a true, eso significa que queremos ir a objetivo B, entonces objetivo va a ser igual a las coordenadas de objetivo B. Si quieren optimizar esto podría haber sido un if con else, pero bueno, lo estoy poniendo así para que sea más fácil de entender. Y tenemos aquí task.current.subset para indicar de que la selección del punto fue totalmente exitosa. Y el siguiente que tenemos es ir destino, que este es un poquito más interesante. Entonces aquí tenemos a ir destino. Verificamos si ya hemos llegado. Si colisiono con 2, significa que ya, ya llegué al punto A. Entonces colisiono con, tiene el valor de 0. Ir a B, ahora va a tener el valor de true. ¿Para qué? Para que la siguiente vez nos dirijamos hacia B y no hacia A. E indicamos que tuvimos éxito en ir a destino. También, si colisiono con B, que vendría a ser colisiono con igual a 3, bueno, colocamos colisiono con es igual a 0, ir a B es igual a false para indicar que ahora el siguiente vendría a ser A, y también indicamos que tuvimos éxito. Y luego tenemos aquí este código que nos va a servir para dirigirnos hacia ese objetivo en particular. Entonces hacemos un look at al objetivo como tal, y luego por medio de translate, bueno, también usando el vector forward, en este caso de nuestro robotito, por velocidad, por time.delta time, nos vamos dirigiendo hacia donde esté viendo. Y disminuimos la cantidad de energía en 0.07. Sin embargo, Aquí vamos a aprovechar y vamos a meter este código. ¿Por qué? Porque hemos tenido puro éxito en todo esto. Pero bueno, también podemos poner condiciones que nos digan, "Oye, ya no no lograste ir ir a destino. Hubo algo que impidió ir a destino y que fallara." Entonces, es lo que vamos a colocar acá. ¿Qué podemos hacer que falle cuando nosotros nos estamos dirigiendo a un destino? Pues tener poca energía. Entonces, hacemos aquí un if if energía es menor que 10, bueno, pues simplemente hacemos task.current.fail para indicar de que si tengo poca energía, pues eso hace que yo falle en mi objetivo de ir a destino. Y bueno, aquí ya tenemos lo que eran los ejemplos del resto del curso. Vamos a, a concentrarnos en esto. Con esto ya tendríamos todo el código necesario para que nuestro robotito y nuestro árbol de comportamiento trabajen adecuadamente. Pues vamos a Unity. Bien, ahora tenemos que indicar en nuestro script de BT prueba a batería, objetivo A, objetivo B. No se les olvide entonces tomar su objeto de batería y colocarlo. Lo mismo va a suceder con la parte de objetivo A que es nuestro punto A, objetivo B, nuestro punto B, y aquí he colocado una velocidad de 5 para que esto funcione un poquito más rápido. Acá tenemos nuestro árbol de comportamiento, podemos ir checando, y desde luego aquí vamos a tener la información acerca de la cantidad de energía. Entonces, ¿qué les parece si ejecutamos? Lo primero que hace es dirigirse a la batería, porque obviamente empezamos con 8. Y ahora está haciendo este traslado entre un punto y el otro. Quiero que observen cómo está su árbol. Para que vean la parte de seleccionar punto, ir a destino. En un momento dado, cuando tengamos baja cantidad, entonces vamos a entrar a la otra rama. Baja cantidad de energía. Estamos esperando. Ahí está. Ya entró. Energía baja fue. Recargó. Ahora, ¿qué significa este color azul? Significa que está llevando a cabo la ejecución de esa acción en particular. Recuerden que ir a destino, quien la rompe, bueno, pues la rompe cuando tenemos poca energía o cuando llegamos. Pero realmente esa parte cuando llegamos y selecciona el nuevo punto es tan rápido que no llegamos a verlo acá donde sí se nota más ese rompimiento de ir a destinos cuando tenemos la energía baja, que no debe de tardar en suceder. Ahí está. Energía baja, está yendo a batería. Una vez que pasa, recarga. No sé si lograron ver ese tono verde en recarga. Y ahí tenemos a nuestro robot haciendo su comportamiento de acuerdo a lo que hemos establecido en el árbol. Y se cayó el punto A. Muy bien, pues con esto entonces hemos finalizado nuestro mini curso de árboles de comportamiento. Ya conocen a fondo los nodos. Ya hemos hecho experimentos con ellos, ya creamos esta mini aplicación que les sirve de base para que ustedes empiecen a experimentar. Mi recomendación es la siguiente, experimenten mucho realmente el árbol de comportamientos, mucho de experimentar, mucho de hacerlo en papel y probarlo en papel antes de, de codificarlo. Eso les va a dar la experiencia necesaria para posteriormente ya crear árboles de comportamiento útiles para sus videojuegos o cualquier otra aplicación. Si han decidido utilizar eh, Panda BT como eh, su asset para el control del árbol del comportamiento, bueno, pues entonces mi recomendación es que también vean la documentación de Panda BT y si utilizan algún otro, bueno, va a haber una equivalencia a lo que hemos visto, nada más que en términos de algún otro asset y también, por favor, vean su documentación. Pero los puntos importantes, los puntos conceptuales centrales al árbol de comportamiento los hemos visto y los hemos experimentado en este mini curso. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo curso. Si tienen alguna duda, por favor, déjenla en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección.